Hola amigos de Billboard, seguimos dando vueltas por Buenos Aires y hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que le estábamos siguiendo la pista porque todos saben de quién se trata. Natalia Lafourcade, bienvenida a Billboard, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí en Buenos Aires. Nuevamente en Buenos Aires, ¿no? Nuevamente tenemos estas dos presentaciones en el Gran Rex, que para mí es un sueño, es una cosa que jamás hubiera imaginado siquiera. Y me siento muy, muy honrada, muy feliz, muy agradecida de Tienes poder muchos hacerlo. amigos argentinos porque te vemos muy seguido, el público te quiere. ¿Cuál es la relación también con los músicos acá de Argentina? Bueno, pues tengo relación con mucha gente de por acá. Bueno, pues trabajé con Cachorro López, con todo su equipo de trabajo, que es maravilloso. Con Eduardo Vergallo también, que ya lo conozco desde hace mucho tiempo. Tengo amigos músicos, muchos, muchos amigos músicos. Algunos de ellos viven todavía acá, otros se fueron a México. Argentina es un país que me ha recibido en muchas etapas de mi vida. He estado aquí en Buenos Aires, pero también me ha tocado viajar por diferentes lugares, estar en Iguazú, también en las cataratas de Iguazú, que es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Y pues amo, amo, amo este lugar, me encanta esta ciudad, la disfruto muchísimo y aquí estamos para compartir de lo que sabemos hacer. Prácticamente tus visitas a Argentina están muy relacionadas con tu carrera musical porque son una evolución. Al principio, un nicho de fans tuyos que empezaron a llenar pequeños teatros, luego un teatro más grande y llega una gran oportunidad, además con Sold Out, Gran Rex. Dos fechas muy especiales y además invitados muy especiales. Por ahí te vimos en Twitter haciendo la invitación anoche a Abel Pintos y te la respondió. ¿Cómo se trata ese tema de digital ahora? ¿Invitar a un artista? ¿Cómo lo haces? Pues creo que ahora se vale hacerlo de esa manera. Hay ciertos artistas que no sabes cómo vas a llegar a ellos, ¿no? A mí me ha pasado con muchos artistas con los que me ha tocado trabajar que no he sabido si tendría alguna respuesta o ellos querrían o así. De repente las redes sociales ayudan mucho para eso, ¿no? De repente un mensaje directo por Instagram o por Twitter, y ahí sí no hay falla, o sea, si no te lo conté, y me ha pasado que algunos no me contestan, ¿no? Ah, O no. que, Pero digamos quiénes son para... no, no vamos a decir nombres, pero estoy muy contenta, voy a tener un gran amigo, que es Kevin Johansen en el concierto también, va a estar Abel Pintos, va a estar toda mi banda, vamos a tener ahí unas sorpresas que estamos preparando, que más tardecito vamos a estar ensayando. Y me siento muy, muy emocionada, de verdad, estos conciertos son algo muy especial para mí. Deben ser muy especiales y más que prácticamente estás cerrando, por decir así, un ciclo también de musas, un álbum espectacular que uno lo oye de principio a fin y se enamora con cada canción, encuentra mucha cultura también, mucha cultura latinoamericana, muchos sonidos por descubrir. ¿Qué se siente cuando estás cerrando un ciclo de un álbum, cuando te vas a tomar un descanso? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa dentro de Natalia Lafourcade? Siento de todo. Yo me siento como que estoy embarazada de mí misma. Por ahí ya dijeron que estoy embarazada. Sí, estoy embarazada de mí misma. De mí misma. Que suena muy fuerte decirlo así, pero es una sensación como hay muchas cosas involucradas aquí. Mucha alegría, mucha gratitud, porque llevo una trayectoria de más de 15 años, que poco a poco, a pasos a lo mejor lentos, pero firmes, he ido construyendo una complicidad que hoy en día valoro muchísimo y que amo con mi público. Es una complicidad de hacer una canción, compartirla, entregarla, y ellos tomarla y llevársela a sus vidas, ¿no? Por ahí se identifican o no, pero afortunadamente ha resultado de una forma sorprendente para nosotros, para mí, para todo mi equipo de trabajo. Y ahora me siento como que estoy a meses de cerrar una parte de
una parte de mi vida, de un ciclo, ¿no? En algo que voy a hacer toda mi vida, que es música. O sea, yo no voy a dejar de cantar, no voy a dejar de componer. O sea, eso se lo podemos aclarar a todos tus fans. Claro. Natalia Lafourcade de ahí para rato. Sí, por supuesto. No es un retiro de la música ni nada, ¿no? Para nada. Es realmente cerrar un poco como la cuestión de los viajes, los aviones, los tours, grabar un disco como lo he hecho hasta ahora y un poco como tener un espacio en un tipo de vida que no conozco, que es como En esa casa que tienes tú, ¿en dónde queda? Creo que has estado como 3, 4 días, 20 vas. días, sí, en mi casa, que es un espacio que amo, que construí con mucho esfuerzo y Tú que estuviste en todo todos ese me han proceso ayudado a creativo. construir. Y sí, claro, yo pinté los dibujitos. Yo llegué a hacer dibujos de esa casa aquí en Buenos Aires. Y bueno, fue un sueño que me costó muchos años terminar. Y ahora quiero conocer esa casa, quiero conocer mis días en casa, ¿no? Como en una vida mucho más cotidiana, más Claro, no saber qué tranquila. es un hotel. Sí, por ahí venirme un tiempo a Buenos Aires, poder Caminar. caminar San Telmo, que tanto me gusta, poder tomar unas clases de tango en el piano, que es algo que me encantaría hacer, de danza, de baile, de leer, de ir al cine, de ver a mis amigos actores que todos me invitan a sus obras y nunca voy porque nunca tengo tiempo de ir, ese tipo de cosas, irme a la playa. Mi proyecto seguro es que voy a tener una palapa para vender cocos frente al mar. Eso es seguro. Y al que venga a comprarme cocos, le canto una canción. Ya saben por qué coco es una de las palabras favoritas también de Natalia. Los sueños se hacen realidad, lo dijiste. Sí, En algún eso va a momento, suceder. ¿soñaste en algún momento Ya, yo estar ya sé hasta de qué color voy a pintar la puerta, todo. todo? Y el letrero, cómo va a ser, y mi vestuario. Y ya para cerrar, hablando de sueños, ¿tú soñabas en algún momento, vi por ahí que con estar cerca a Gael García, tener una interpretación, se hizo realidad una canción increíble? Miguel, ¿cómo fue eso? Bueno, fue increíble. La verdad, nunca soñé con estar cerca de Gael García. Es como estas cosas, como del Gran Rex. Son estas cosas que ni siquiera te las cuestionas ni las imaginas, sino que sí. Y de repente se convirtió en una realidad. O sea, estábamos ahí, Gael y yo, que ya desde hace tiempo nos conocemos y tenemos muchos amigos en común. Entonces también él me escribía mensajes, me decía, estoy muy nerviosa. Y yo, sí, ya sé, yo también, pero fue realmente hermoso, hermoso es que es la vida, o sea, la vida y sus sorpresas, ¿no? Como que uno, yo pienso que cuando uno se arranca y te avientas y haces las cosas y confías y le pones amor, le pones alma, eventualmente llegan esos momentos que se vuelven como travesuras del universo y del destino y te sacan una buena sonrisa y una buena experiencia. Y así fue para mí haber estado en el Oscar y haber interpretado la canción de Coco en la canción. Fue un regalo de la vida hermoso.